Hello, hello. So it seems like today I was a little bit too early, but here we are. Welcome and good evening. We are going to get started in just a little bit. And for this evening, I think that one of the most interesting things that we're going to be doing is basically continue working on reading because I really like the fact that we get to practice a little bit of reading. So I think we're going to continue working on that, at least for tonight. We're not going to spend too much time reading tonight though, but we are going to do a bit of a reading practice as we did yesterday. Apart from the reading, we are also going to be working on something kind of a special because it's probably one of the hardest topics to understand in English and one of the hardest topics to use, but at the same time is one of the most useful topics to know. As is the present perfect time or present perfect tense, and the comparison that it has with simple past, because those are two relatively similar situations in which we're going to be using them, but it's going to be way more clear when to use the present perfect and when to use the simple past. Pero bueno. Aparentemente esta noche vamos a tener una audiencia un poco calmada, así que vamos a ir pues igual, ¿verdad? Un poco con calma. Ya saben que a mí me gusta hacer una cosa cuando tenemos este tipo de días y es aprovechar para aclarar dudas o para hablar acerca de temas que pueden ser, ¿verdad?, relevantes para los que están. Eso en caso que sea requerido. Si no, pues igual, podemos seguir adelante con las actividades o con el tema. Pero cuando tenemos así días más calmaditos, que no hay muchas personas conectadas, a mí siempre me gusta aprovechar para hacer eso, ¿verdad? Porque pues en el proceso siento yo que siempre surgen dudas, siempre surgen situaciones complejas que necesitamos aclarar en algún sentido. Si ustedes creen que hay algo así en ustedes, o sea, no sé, alguna frase, alguna palabra, alguna estructura incluso que no comprendan del todo, que no entienden por qué funciona, por qué se usa siquiera en inglés, podríamos conversar acerca de eso. Si no, pues igual, ustedes dos me dejan saber y podemos seguir adelante con las actividades regulares. Así que no sé, Rosa o Ana. Yo el día de ayer, quizás en la lectura, tal vez pudiéramos practicar un poquitito por la pronunciación, teacher, ¿verdad? Que yo sentí que ayer a los que estábamos nos costaron ciertas palabras. Entonces, o sea, son lo que usted acaba de mencionar, no es todo, son unas cuantas, pero incluso cuando nos escribió cómo se pronunciaban, eso también, por lo menos a mí, me ayuda, ¿verdad? Para practicarlo fuera de clase. Esa parte tal vez, y luego sí continuar, pues, porque no sé, las clases que se perdieron se van a reponer. Sí, O vamos bien con el tiempo. con el tiempo estamos excelente porque de hecho la sección 4 tiene, bueno, en las clases, ¿verdad? La sección 4 solamente tiene dos temas, que sería el tema que podríamos cubrir hoy, que sería el del present perfect and simple past o versus simple past. Y la sección 5, si mal no recuerdo, solamente tiene cuatro temitas. Entonces, son cosas que, o sea, sí vamos a reponer. Ahorita solo debemos una clase porque solo nos hace falta una. Pero de hecho temprano se me olvidó, porque en la mañana recordé que iba a consultar, porque la vez pasada solo dijeron que íbamos a reponer la clase, pero no dijeron cuándo, la del jueves anterior, no dijeron cuándo la íbamos a reponer, pero supondría yo que sería este viernes, así que muy probablemente tengamos clase, ¿verdad? Mañana y el viernes, pero aún no. ¿Hola? Perdón, pero el viernes es el día del padre. Ah, Muchas personas cierto. probablemente no estén. Cierto, cierto, cierto. Entonces, no, es muy probable que sea hasta la próxima semana. Quizá tengamos que terminar entonces la última semana hasta viernes. Tienes toda la razón, es cierto. Ah, pues no, entonces muy probablemente sea la próxima semana cuando hagamos la reposición. Sí, a mí se me había pasado por alto. Todo el día andaba pensando en el Día del Padre, pero para la clase se me había olvidado. Como voy a almorzar, voy a llevar al mío, no me acordé que los demás pueden ir a cenar. Pero está bien. Entonces, sí, voy a consultar eso el día de mañana con la encargada del grupo para ver si ella, ¿verdad?, ya pone la fecha específica para la reposición de esa clase.
Pero igual, con los temas estamos súper bien, por eso es que yo he decidido poner aquí como en la mitad, ¿verdad? Esto de la sección de lecturas, porque así vamos practicando eso, que como les digo, siento que es uno de los temas que menos se cubre, o sea, en el tiempo que he estado ya trabajando con corporativo, creo que es lo que menos se hace, o sea, leer. Y yo considero que para poder aprender un idioma es importantísimo el leer, porque así nos damos cuenta, ¿verdad? De las cosas que estamos diciendo bien o mal. Y luego la otra cosa que sucede es que al leer nos escuchamos a nosotros mismos. O sea, tenemos más tiempo para escucharnos a nosotros mismos. En cambio, cuando solo estamos escuchando la clase, solo escuchamos lo que dice el profe, pero por lo general el profe pues ya sabe. O sea, entonces, pero quien nos importa, ¿verdad? Sería a nosotros. Así que por eso yo me he tomado la libertad de incluir esta sección así de lectura, porque pues ¿cómo se llama? Digamos, este módulo específico es bastante corto. La mayoría de temas, o sea, se ven bastante rápido. Así que, ajá, por eso vamos a seguir, como les comentaba esta noche, pues leyendo un poquito más. Son lecturas distintas hoy, son quizás un poquito más complicadas, pero igual, siempre pues cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar en alguno u otro momento con palabras que no conocemos o palabras que nos puedan resultar pues útiles, porque siempre habrá un momento en el cual ustedes se enfrenten a eso. Así que bueno. Gracias, teacher. Sí, no hay problema. Ok, a ver, solo un momento que quiero terminar de arreglar esto. Bueno, pero sí, como bien mencionaba, la otra cosa que tiene que, se relaciona, ¿verdad?, con esto de cómo les escribo algunas de las palabras para que las pronuncien mejor. Eso no es 100% recomendable. O sea, yo eso lo he hecho desde siempre, desde que estaba en bachillerato. Yo ayudaba a mis compañeros haciendo eso cuando teníamos como esas prácticas de conversación que siempre le dejan a uno en bachillerato. Yo recuerdo que siempre les ayudaba a mis compañeros con eso. Pero el problema es que después ellos se habían acostumbrado, ¿verdad?, a que solo de esa forma entendían inglés. A ellos, pues tal vez no les interesaba tanto, porque pues no era que era de su gran interés la materia de inglés. Pero nosotros aquí sí estamos, ¿verdad?, interesados en aprenderlo. Entonces, es bueno que tengamos una idea de cómo se hace, ¿verdad?, de cómo poder adaptarlo a la pronunciación del español. Pero lo mejor que podemos hacer es, pues, si no lo hacemos bien, equivocarnos, ¿sí? Porque, pues, equivocarse tampoco está mal siempre. Cuando cometemos errores así, ya va, Alejandra, perdón. Cuando cometemos errores así, no es algo del todo malo. Lo siento, es que estaba viendo el PowerPoint, por eso no me había fijado. Dígame. Es que fíjese, teacher, que yo sigo teniendo problemas con la plataforma y por eso no he completado las secciones hasta donde deberíamos de estar, porque solo me aparecen las respuestas. Las preguntas no, y le doy siguiente, 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 y me sigue solo las respuestas. Okay. Y hay partes donde hay audios, donde No hay que aparece nada. como escuchar, y no me parece que el archivo no existe. Y en el chat recibí hace unos días, recibí a alguien como que me estaba, iba a ser como mi ayuda en caso de tener algún problema. Y pues lo que hizo fue nada más ayudarme con una práctica, porque según ella creo que solo era de, solo esa práctica Esa la del sección. audio, ajá. Pero son todas las secciones y yo me salgo y vuelvo a entrar a la plataforma y siempre sigue el problema. Okay. Los demás no han sufrido problemas así. Solamente es Alejandra entonces. Yo ya Okay. terminé, de hecho, hasta el 4. Ajá. Uh-huh, Sería y recomendable para esta semana. no, yo no tuve problemas, teacher. Okay. Sí, está. Bueno, vamos a ver. Ahorita solo un momento voy a escribir el nombre aquí, Alejandra Jovel, porque con Karen se comunicó. No Ah, recuerda. ya le digo, porque sí me puso el nombre. Antier, creo que le escribí. Ah, Abigail. Ah, ok. Vamos a ver. Entonces lo voy a consultar a Ah, no, no, Karen. perdón, perdón, no es Abigail, este es otro chat. Ah, ok. Suele Ya pensé pasar. que se puedo comprar unas cosas. El número que tengo ahora. Fernanda Córdoba, Fernanda Córdoba. Ah, cierto. Ella fue quien se ofreció, ¿verdad? Hace tiempo ya en el chat, en el grupo, que iba a ser la encargada. Por lo general ella me la ponen como encargada de los grupos. Bueno, pero igual, yo con quien por lo general arreglo esas cosas es ya sea con Flor o con Karen, porque ellas son las que por lo general son las encargadas de los grupos de noche. Así que les voy a consultar a ver cuál puede ser, ¿verdad?, el problema que haya,
Porque si es un caso aislado, pues es un poco extraño, porque por lo general, o sea, ese tipo de problemas suceden como en general o en problemas como más extensos, digamos. Sí, porque yo le mandé un video a ella y fotos de cómo se ve la plataforma, así, la práctica. Ajá, que solo con respuesta. De hecho, toda esa sección hasta donde llegué la contesté prácticamente adivinando las preguntas. Oh. Porque se le estuve dando varias veces y hasta que me salían correctas. O sea, yo leí la oración y era como que lo voy a hacer de la mejor forma, la mejor forma que se pueda leer. Y así fui como pegándole a varias respuestas. ¿Y está en qué sección ahorita? ¿La 3 nada más o hasta cuál creo ha llegado? Estoy más atrás porque todas esas me salen así. Esta creo que es, ya le digo. Estas son todavía, estas son de los wishes. Creo que es la 3. Es la 3, sí, es el final de la 3. Ah, pues la 2 la terminé así adivinando y comencé esta así. Ajá. Lo bueno es que la 4 solo tiene, creo que un examen nomás tiene la 4. Déjenme ver. Dos son también. Ah, no, también hay dos exámenes. Pero igual, eso es más facilito. Pero bueno, igual espero, mañana voy a comunicarles porque por la noche casi nunca hay mucho que puedan hacer. Entonces mañana sería, ¿verdad?, el día que ellas puedan trabajar, así como también necesito asegurarme de cuándo será la reposición, que pues, como ya bien mencionó Rosa, es muy probable que sea hasta el último viernes. Entonces, ajá, estaremos al pendiente de esos detalles. Bueno, no, gracias. Sí, dígame, Rosa. Disculpe, olvidé preguntar las láminas que usted nos pone con los ejemplos, por ejemplo, las lecturas de ayer. ¿Esas están en la plataforma para poder accesar a ellas y practicar? No, esas son mías. Por lo general, o sea, esas yo las creo. Se las compartiría. El problema es que casi siempre, o sea, lo que hago es que vaya, las de las lecturas se las puedo mandar sin problema. Y ahorita mismo, si gustan, se las puedo mandar acá en el grupo. Pero las otras, difícilmente, porque la mayoría de los ejemplos que vamos haciendo, yo no los guardo. O sea, algunas veces sí, pero casi nunca, sí, casi nunca guardo los ejemplos porque, por lo mismo, ¿verdad?, que en algún otro momento me pueden servir con grupos distintos. Entonces, por eso la mayoría que en la que escribimos ejemplos y cosas así, casi nunca lo guardo. Pero este de las lecturas, sí, ahorita mismo ya se las voy a compartir. Bueno, gracias. No hay problema. Ok, let me see, intermedio. Okay, think this is the one. Es así, o sea, ahí ustedes pueden leer sin problema, encontrarse con las palabritas, ¿verdad? Que anoche quizás se les hacían complicadas o cualquier caso. Pues importante siempre pues estar repasando. También existen otros, como otros métodos de poder hacer lecturas, pero eso ya es más que todo para la sección de comprensión. Hay un sitio web que a mí me gusta utilizar bastante, mayormente con clases privadas que a veces tengo, que se llama Vocabulary. Me parece que ese es el sitio, solo que a veces se me olvida el nombre. Vocabulary Exercises. Pero el problema es que no se los podría mostrar acá, por lo mismo, ¿verdad?, de las situaciones de derechos de autor y todo eso. No se puede, no vaya a ser que nos toque enfrentar problemas después con YouTube. Así que, pero si gustan, también más adelante se las puedo mostrar. O se las puedo mandar en el grupo, ¿verdad? Algunos enlaces en las cuales ustedes lo que pueden hacer es leer y después de las lecturas vienen algunas preguntas. O sea, para poder ver más o menos cuál es la comprensión que tenemos acerca de lo que hemos leído. Porque pues a veces es importante también saber, ¿verdad?, qué estamos leyendo. No va a ser que solo estemos leyendo algo y no sabemos necesariamente a qué se refiere, cuál es el tema principal o cosas así. Pero bueno, para no seguir hablando tanto más de eso, vamos a ir directamente entonces a lo que venimos, que aparentemente, uy, hoy será la situación de las lecturas. Así que vamos aquí. Sí, ahí estaban todos los chats ya, ay Dios. Bueno, esta sería la lectura primaria de esta noche. Esta es, como les decía anteriormente, un poco más larga, no es tan corta como las que teníamos ayer, pero no es tampoco tan complicada, porque esto es más bien como un tipo, una clase de, como de historia, así que no va a ser tan complejo. Pero veamos. So, Marie Curie, sí, ese es el tema principal, Marie Curie. So, Marie Curie was one of the most accomplished
scientist in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Mary, amicable collaboration, later helped to unlock the secrets of the atom. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a brittle personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne at a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studies at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Okay, aquí hay unas palabras que son, o algunas cosas que yo las leo así de forma interconectada. Creo que esto es algo que no les he mencionado del todo a ustedes. Y es la utilización de los linking sounds. ¿Sí? O sea, sí lo he mencionado tal vez en algún momento, pero no tan a detalle. Esta característica del inglés es una que se nota mucho más cuando leemos cosas o textos largos como estos que estamos practicando en estos días, ¿sí? En los cuales ustedes a veces se van a fijar que hay palabras o hay grupos de palabras que suenan como si fuese una sola. Por ejemplo, este es uno de los que más me llamó la atención, miren, o sea, porque yo mismo noto cuando utilizo bastante los linking sounds. The secrets of the atom, ¿sí? The secrets of the atom. O sea, aquí en lugar de decir of the atom, como podríamos pronunciarlo en algún sentido, en algún momento, sería secrets of the atom, ¿sí? Of the atom. Otro caso específico también en el cual se puede utilizar bastante los linking sounds. Era, a ver, sí, este, was a professor, sí, was a, no was a professor, sino was a professor of physics, sí, was a professor of physics. Entonces ahí se escucha y por eso es que en muchas ocasiones cuando nosotros escuchamos a personas nativas de Estados Unidos hablar y que si ya hemos estado en uno que otro curso de inglés, ¿verdad? No les entendemos, nos quedamos como, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no entiendo? Y es porque hacen eso bastante, el hecho de que unen las palabras y de esa forma quedan grupos de palabras, oraciones completas que en ocasiones suenan como si fuese una sola cosa y por eso nos quedamos como ¿qué? O sea, ¿qué dijo? Bueno, luego las otras cositas importantes podrían ser los elementos. Eso es como de lo que más me llamó la atención a mí acerca de esta lectura, ¿verdad? Que contiene algunos elementos siendo mencionados. Por lo general, los elementos de la tabla periódica, la mayoría de ellos tienen un nombre en griego. Entonces, y eso significa que pues casi en todos los idiomas, a pesar que se hagan cambios, así como ayer mencionaba cuando me preguntaba Mario, ¿verdad? Con lo de los nombres propios, a pesar que se hagan cambios pequeños, suenan bastante similares a su contraparte en español. Aquellos que dejaron de lado su nombre en griego, eso sí, ya suenan completamente distinto, como por ejemplo el hierro. El hierro no va a sonar ni cerca si es iron en inglés, entonces no tiene nada que ver. Pero aquí, por ejemplo, el radium, sí, radium es el radio y el uranium, el uranio. Entonces, son dos cosas, ¿verdad?, que sí se parecen en cierta forma a cómo se dicen en español. Luego, esta cosa lo hago yo, ustedes no están obligados a hacerlo, pero es el tratar de pronunciar los nombres como son en su idioma original. Si bien es cierto que estas personas vivían en Polonia, sí, en Warsaw, Poland, su raíz se encuentra en colonias francesas. Entonces, Mary, sí, por eso es que yo a veces digo Mary, en otras veces digo Mary, sería Marie Curie, y el otro nombre, el de Pierre. Pero ustedes bien pueden decir Marie Curie y Pierre. O sea, tampoco es que eso va a ser problema, ¿verdad? Como les decía, los nombres, por lo general,
tienden a sufrir esta adaptación a la pronunciación del hablante. ¿Qué más? No sé, ¿alguna otra palabra que a ustedes se les haya complicado? Bueno, esta, el Sorbonne, sí, Sorbonne, Sorbonne, que es el nombre de la universidad a la cual Marie Curie supuestamente fue. Luego tenemos las fechas, espero, esta vez no se las voy a repetir, así que vamos a ver cómo nos va con las fechas. Tenemos tres diferentes fechas, ya veremos, ¿verdad?, cómo nos va. Ok, ¿quién será el primero que se le mida esta noche a esta primera lectura? Mario dice que viene con ganas, dice. Oh, no, bueno, Rosa. Vamos a escuchar a Rosa entonces. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unlock the secret of the atom. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personal. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closer to women, determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered to Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied in the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years work together in the physics laboratory. Ok, bastante bien, sí, lo hicimos bastante bien, la mayoría de las palabras estaban bien pronunciadas, a veces pues sí, ¿verdad? Por la falta de práctica, de mucha lectura, es que estamos ahí un poco lento, pero eso no es malo, sí, estamos bien en cuestiones de la pronunciación, lo cual es muy importante. Ahora, les iba a mencionar, a veces es cierto, las lecturas presentan palabras que son bien distintas de las palabras que nosotros conocemos. Pero esto de conocer sinónimos es una cosa bien importante. Esta palabrita de acá, disgruntled, sí, hubiese sido súper más fácil que yo solo les pusiera she became angry, o sea, reemplazar disgruntled por angry, porque es un sinónimo, sí. Disgruntled es una palabra que se utiliza para referirse a alguien que se molestó por algo que pasó. Ahora, otra cosa importante es que, perdón, esta no es tan comúnmente utilizada en Estados Unidos, sí. La utilización principal de esta palabra se da en el área de Inglaterra o también en Australia, pero no tanto en Estados Unidos, sí, disgruntled. Bueno, la siguiente podría ser, creo que, bueno, las palabras no necesariamente aquí de los nombres del sovereign ni nada de eso, porque pues son incluso en otro idioma. Sí, dígame, Rosa. Disgruntled is similar to disappointment.
Yes, disgruntled is similar to disappointment. However, when you're disappointed, is like you just feel, you know, that thing that, I mean, you don't know why this happened. But when you're angry or disgruntled, you want to take some action. So it's similar, but at the same time, it is different in the fact that you do something when you're disgruntled or when you're angry. But when you're disappointed, it's just like you just leave it at that. Sí, o sea, cuando estamos disappointed o sería decepcionados, solo nos quedamos, ¿verdad? Sí, como estamos. Mm-hmm. Es como que, nada. Ajá, mm-hmm. Decepcionados y no hacemos nada. Pero cuando estamos disgruntled o angry, el caso con angry es que es más un sentimiento. En cambio, disgruntled es como un tipo de desasosiego, pero que a la misma vez nos empuja a buscar soluciones. Entonces, por eso es que se utiliza más esta palabra acá. Y una acción posterior uh-huh. al desacuerdo. Exactamente. Ella estaba en estaba decepcionada, por decir así, o estaba molesta porque no existía, o la Universidad de Varsovia no ofrecía clases para mujeres. Entonces, y pues ella se lanzó, ¿verdad?, a estudiar fuera de Polonia. Y fue cuando entró a Sorbonne, la universidad en Francia, donde ella pudo aprender otro montón de cosas. Pero sí. Okay, now, who is going to be next? Is it Mario? Is it Ana? Is it Alejandra? Who wants to read it now? A ver. ¿Quién? Okay, Alejandra. You may start whenever you're ready. Mary Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped her to unlock the secret of the atom. Mary was born in 1867 in Marshall, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blighted personality. Mm-hmm. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became his grandmother. However, when she learned that the university in Marshall was closer to women determined to receive a higher education, she definitely left Poland and in 1891 entered to Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day. One of the ones was Pierre Curie, and Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Very good. You had some amazing pace, which is great, and the pronunciation was also very, very nice. Okay, so the only things to highlight now, it will be amicable. Sí, amicable es una palabra también, un sinónimo, que por lo general se puede reemplazar con la palabra friendly. Sí, amicable or friendly. O sea, son formas de referirse, ¿verdad?, a personas que se llevan muy bien. Sí, amicable. O sea, dos personas que se relacionan de muy buena forma y por ese objetivo, por esa relación que tienen, pues trabajan, ¿verdad?, de mejor manera. So, amicable se va a entender también como un sinónimo de friendly. Por otro lado, el blithe personality, sí, blithe personality, esto se refiere a una persona que se ha reemplazado también, la palabra blithe, con cheerful. O sea, alguien que es alegre, alguien que es extrovertido. Entonces, para eso, ¿verdad?, podemos utilizar esta palabrita, blithe. Luego, una palabra que sí, defiantly. Esa es una que es importante que aprendamos cómo se dice. O sea, como el caso, ¿verdad?, de lo que teníamos ayer con literature. O sea, que tenemos un montón de letras, pero en realidad solo se pronuncian unas cuantas. Entonces, defiantly.
Alejandra, perdón, iba a mencionar algo, no sé si lo interrumpí. No, 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 estoy repitiendo lo que dice. Oh, ok, está bien. Está bien. Entonces sería defiantly. Sí, defiantly left Poland significa pues que de forma desafiante, ¿verdad? O desafiantemente se fue de Polonia. Ok, now, Anna or Mario, who's going to be the next? Mario vino bien callado hoy, ¿ya se fijaron? Yeah. Ok. El corazón quizás le hizo daño. No, 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 para nada. Okay, Mario, let's hear. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium, another radioactive substance. Pierre and Marie, amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and bright personality. Her great exuberance for learning prompted to her continue with her studies after high school. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, determined to receive a higher education, she defiantly left Poland. Defiantly left Poland. And in 1891, entered the Sorbonne French University, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the great scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Marie and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Very nice. Thank you very much. Once again, you guys are doing very good with reading. And okay, so let's see. Hay un par de palabras todavía que no se nos están yendo. La primera, esta, sí, es, yo sé que hay una palabra similar, la determined. Sí, pero determined se escribe determinated. Sí, determinated. En cambio, esta es determined. Determined. Sí, determined. Y en determined. Determined significa determinó. O sea, o se determinó, por así decirlo. Alguien determinó que se hiciera esto o lo otro. En cambio, determined significa decidida. Sí, o decidido. Determined, decidida o decidido. La siguiente sería la que tenemos aquí de whom. Sí, esa todos la han pronunciado de forma distinta, whom. Y es cierto, es, hay dos palabras que casi no se conocen que vienen de la misma familia, ¿sí? Del who. Who tiene dos. Okay. It's understandable and thank you for letting me know, Ana. Okay, entonces sería whom. Bueno, who, sabemos todos, ¿verdad? Creo ya que se refiere a quién, ¿sí? ¿Quién? Pero este who se utiliza nada más en preguntas, ¿sí? Who. El caso de whose, ¿ustedes conocen cuál es el significado de whose? ¿A qué se refiere cuando utilizamos whose? ¿O nunca han escuchado whose? Bueno, parece, ahí se los acabo de enviar ahorita. Who's. Who's, exactamente. Who's se utiliza para hablar acerca de quién, ¿sí? De quién. En el caso que, por ejemplo, yo tenga algo en la mano y quiero saber a quién le pertenece, o sea, yo puedo preguntar, ¿verdad? Who's is this phone? ¿Sí? Who's is this phone?
Entonces ya ustedes pueden contestar, oh, it's yours. Sí, es mi teléfono, so it's my phone. I can ask you guys, whose is this mouse? And you can say, it's yours. Sí. En caso que este mouse le perteneciera a alguien más, entonces ustedes podrían decir, oh, it's Ana's. Entonces, whose significa eso, ¿verdad? ¿De quién? ¿Cómo? ¿A quién le pertenece algún dispositivo o algún objeto que se encuentra alrededor de nosotros? ¿Sí? Whose. Y whom, por otro lado, que es la última de estas tres palabritas, whom, se utiliza fuera de las preguntas. Y este es como cuando nosotros queremos referirnos a quién, pero cuando estamos hablando o describiendo algo que alguien hizo, ¿verdad? En el caso específico aquí, significaría, sí, bueno, creo que Ana dice que está enferma, entonces en este momento no lo vamos a exigir, ¿verdad? A que haga la práctica de lectura, así que ya les voy a dar la interpretación de esta, ¿sí? Tenemos entonces, lo que significa esta lectura es, Marie Curie era una de las científicas más laureadas en la historia, ¿sí? Accomplished se va a referir a eso, ¿verdad? A una persona exitosa, una persona, pues como bien dije ya, laureada, o sea, que tiene como un buen reconocimiento. So, accomplished. So she was one of the most accomplished scientists in history. Junto a su esposo Pierre descubrieron el radio, un elemento ampliamente utilizado para tratar el cáncer. Widely significa ampliamente, ¿sí? Widely, ampliamente. And studied uranium. Estudiaron también el uranio y algunas o otras sustancias radioactivas, ¿sí? Radioactive substances. Esta era otra palabra que muchos, bueno, que escuché que solo estaban pronunciando substance. Sería substances, substances. So, radioactive substances. Pierre y Mary's amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. La relación amigable de Pierre y Mary después, ¿sí? Ayudó a describir los secretos del átomo. Entonces, ellos, ¿verdad?, fueron quienes ayudaron a poder estipular cómo se componía un átomo. Luego, Mary nació en 1867 en Varsovia, Polonia, donde su papá era un maestro de física. Entonces, por eso es que a pesar de que ella tiene raíces francesas, estaba viviendo en Polonia porque pues, el papá estaba trabajando allí. A temprana edad, mostró una mente brillante y una personalidad muy, podríamos decir, ¿cómo era que les había mencionado? Muy sparkly, era chisporroteante, es una forma que se puede traducir, ¿verdad? El bright. Luego, su gran exuberancia por el aprendizaje la llevó, ¿sí?, a continuar con los estudios después del bachillerato. Se molestó, se decepcionó. Ah, no, por otro lado, se decepcionó cuando supo que en la Universidad de Varsovia estaba cerrada para las mujeres. Determinada a recibir educación superior, ella desafiantemente se fue de Polonia en 1891 y entró a la Universidad de Sorbonne, una universidad francesa, o entró a Sorbonne, una universidad francesa, donde logró alcanzar su grado de maestría y doctorado en física. Mary tuvo la fortuna de haber estudiado en Sorbonne con algunos de los mejores científicos de su tiempo. Uno de quienes, o uno de los cuales, era Pierre Curie, ¿sí? Uno de quienes era Pierre Curie. Mary y Pierre se casaron en 1895 y pasaron muchos años productivos trabajando juntos en el laboratorio de física. Entonces, esa sería la interpretación completa, ¿verdad?, de este texto. Pero ahí teníamos, ¿verdad? El whom se refiere entonces a hablar acerca de quién, pero fuera de una pregunta. Sí, cuando estamos en pregunta sería who, cuando queremos saber de quién sería whose, y cuando estamos hablando acerca de, o sea, por ejemplo, podemos decir, Ronald McDonald's, the person whom, no, perdón, by whom the big chain was started, ¿sí? By whom es una de las formas más comunes también de utilizar el whom, que significa por quién, ¿sí? Ronald McDonald's, the person by whom, ¿sí? Ronald McDonald's, la persona por quién la compañía fue iniciada. Entonces, es fuera, ¿verdad?, de una pregunta. Solamente estamos haciendo el comentario acerca de que esta persona
fue la que pues tuvo alguna clase de logro, alguna clase de proyecto, o pues simplemente realizó alguna acción específica, y es allí cuando utilizamos el by whom. Bueno, no sé si tienen alguna duda más acerca de esta lectura, alguna palabra que todavía no nos haya quedado del todo clara, o ya tenemos todo bien con esta específicamente. Okay, creo que no. Entonces vamos a la última. Esta sería ya la última práctica de lectura que vamos a tener, al menos en estos días. Ya si nos queda más tiempo al final, tal vez, ¿verdad? Tengamos otro momento para poder leer. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de historia. Sí. So right now we're going to talk about Mount Vesuvius. Sí, Mount Vesuvius. So Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruptions. The most famous of these eruptions occurred in 79 AD. The volcano had been inactive for centuries. There was little warning of the coming eruption, although one account unearthed by archaeologists says that, unearthed by archaeologists, says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone, and ash rained down on Pompeii. Sparks from the burning ash ignited the combustible rooftops quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration. Fire, however, was not the only cause of destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere, and therefore sank towards the earth and suffocated people. Okay, so that's the reading about the Mount Vesuvius. Who would like to take the lead and be the first one on reading about Mount Vesuvius? ¿Quién quisiera iniciar con la lectura? Oh, bueno, perdón. Antes de eso, vamos a ver las palabras que pueden ser complicadas. Solamente tenemos aquí un nombre, ¿sí? Herculaneum. Herculaneum es el nombre de la otra ciudad, la que estaba al lado. Creo que norte era de Vesuvio, ahorita no me acuerdo. Okay, so Herculaneum, esa sería una. Luego, otra palabra de las cuales podemos encontrarnos ahí sería unearthed, ¿sí? Unearthed, unearthed, ¿sí? Unearthed. Luego tenemos... Herculaneum una vez más. Oh, coagulated. Sí, coagulated. Eso significa coagulado. Así que, ajá, es bastante, es una friendly word. Es una palabra bastante similar, ¿verdad? Su contraparte en español. Coagulated. Then we will probably have conflagration. Sí, conflagration. Conflagration. Y creo que esas serían como las complicadas. O buoyant. Pero buoyant no es tanto. Entonces, esas serían las palabritas, ¿verdad? A tomar en cuenta. Vamos entonces ahora a escuchar. ¿Quién será el primero que lea esta sección? Ok, Mario. Ok. Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruptions. The most famous of these eruptions occurred in AD 79. The volcano had been inactive for centuries. There was a little warning of the coming eruption, although one account unheard by archaeologists say that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning,
The volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burning the city and filling the harbor with coagulated lava. Mm-hmm. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone, and ash raining down on Pompeii. The sparks from the burning ash ignited the combustible rooftops quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration. Fire, however, was not the only cause of destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and therefore sank toward the earth and suffocated people. Okay, very nice. All right, so one word that I didn't mention the meaning for was this one. See, cinders es una palabra que de hecho en inglés casi nunca se usa. Nosotros creo que sí lo usamos mucho más a menudo. Ashes es una palabra muy común. Por aquí, ¿dónde estaba ashes? Ashes, ashes, ashes. Down bottom. Oh yeah, here, ash. Sí, aquí está, yeah. Ash. Entonces, ash es una palabra más común, que se refiere a las cenizas. Pero cinders, sí, que es el paso previo, de hecho, de las cenizas, no es tan comúnmente utilizada, ni de hecho es tan comúnmente, pues, usada en inglés. Cinders se refiere a las brasas, sí. Cinders serían brasas. So, mountain, cinder, I mean, cinders, stone, and ash. Sí, serían brasas, piedras y, pues, cenizas. Ok, entonces, a ver, vamos a proseguir. Oh, y esta, unearthed. Esta es otra de las que no les había mencionado. Sí, unearthed, en realidad, es una palabra que, o sea, si ustedes la separan, le quitan el un, que sería la cuestión negativa, ¿verdad?, de esta palabra. Y solamente dejamos earthed, se refiere a algo que está soterrado, ¿sí? Earthed es algo que está soterrado. Entonces, unearthed es cuando algo es excavado o algo puede ser encontrado, ¿sí? Entonces, unearthed, pues se refiere a eso, ¿verdad? Mayormente en cuestiones arqueológicas. O sea, no vamos a hablar de unearthed si ustedes van a, qué sé yo, están arrancando una planta, entonces si sacan las raíces de esta. No necesariamente. Se puede usar, sí se puede usar unearthed, pero por lo general unearthed sería para cosas que son, que han estado ocultas o aterradas por mucho tiempo. Sí, unearthed. Bueno, esas dos, unearthed and cinder, serían palabras, ¿verdad?, también a tomar en cuenta. Ok, next one up. Is it going to be Rosa or Alejandra? Ok, Rosa. Mount Vesuvius. A volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum mm-hmm. has received much attention because of its frequent and destructive eruption. The most famous of these eruptions occurred in 79 AD. The volcano had been inactive for centuries. There was little warning of the coming eruption. Although one account, unearthed by archaeologists, says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the present night. Early the next morning, the volcano poured a whole river of molten rocks down up Herculaneum, completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone, and ash raining down in Pompeii. Sparks
from the burning ash ignites the combustible through tops quickly. Large portion of the city were destroyed in the conflagration. Fire, however, was not the only cause of this destruction. Poisonous sulfuric gas saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and they therefore sank toward the earth and suffocate people. Okay, very nice, very good. Okie dokie then. So I think I didn't mention either the meaning for this word, burying. See, burying. When we talk about bury or burial, but solamente decir bury, see, bury, porque se puede pronunciar casi como si fuese una mora, bury, se refiere a enterrar. Sí. Cuando hablamos acerca de un burial, estamos hablando acerca de un entierro. O sea, entierro se puede usar, se puede decir de dos formas. Podemos decir funeral, que es la forma más común, ¿sí? O también podemos decir el burial, ¿sí? My friend's burial ceremony. Pero en el caso cuando utilizamos burial, casi siempre decimos burial ceremony, ¿sí? Porque es una ceremonia de entierro. En cambio, cuando decimos funeral, ya por sí solo ya se entiende, ¿verdad? Por eso es que mucho más a menudo vamos a escuchar que digan funeral instead of burial ceremony, ¿sí? La otra era, bueno, que a mí me llamó la atención, era lo del filling, ¿verdad? Filling the harbor with coagulated lava, ¿sí? Esto, el filling, siempre que hablamos acerca de filling, ayer recuerdo que estábamos hablando con Rosa acerca de algunas cosas de repostería, ¿verdad? Y que, o sea, hablamos que el relleno se dice de esta forma, ¿sí? Filling. Entonces, no sé si les dije a ustedes, creo que sí, me lo preguntó en un momento. Entonces, el relleno es filling. Y en este caso, filling aquí se usa para referirse a que también, ¿verdad? La lava, pues, llenó toda la costa, ¿sí? O harbor sería... Sí, la costa, harbor. O península, bueno, no, península es la saliente... La costa en sí, sí, el lugar, ¿verdad? En el cual, ajá, la tierra pasa a ser mar. So, yeah, the harbor. Entonces, esas dos palabras, brewing and filling, dos palabras también importantes a tomar en cuenta. De ahí en más, también esto, conflagration, no les había mencionado. Conflagration se refiere a un fire, pero mucho más intenso. O sea, conflagration se utiliza para describir un incendio que arrasa con una gran parte de la tierra, o sea, con gran parte como de un terreno. Entonces, eso es una conflagration. Por lo general, en inglés, cuando ustedes hablan acerca de un fire, no solo se refieren a un fuego sencillo, ¿verdad? O sea, el fuego que pueden tener en la casa, sino que también se puede referir a un incendio, ¿sí? Mayormente, para poder describirlo de forma completa, se utiliza la palabra wild al principio, wildfires. Pero el detalle es que wildfire, mucho más específico, se va a usar con los incendios en maleza, los incendios en la naturaleza, en bosques. Pero también, si ustedes solo dicen fire, se va a referir, ¿verdad?, a un incendio. Pero conflagration es cuando, pues, básicamente todo queda arrasado. Y por último, buoyant. Es la última palabra de las que no les había mencionado. Buoyant significa flotante. O sea, sí, que básicamente aquí lo que menciona, ¿verdad? Dice heavy gases, bueno, buoyant. Por lo general se entiende que un gas es flotante. O sea, tiene esa característica, ¿verdad? Pero estos no eran así, se supone. Sí, los gases que habían cerca de Mount Vesuvius, they were not buoyant. No eran capaces de flotar hacia la atmósfera, sino que, pues, eran más pesados y se mantuvieron más cerca de la Tierra. Vamos a ver ahora, Alejandra, you are the last one on going ahead and reading this specific reading exercise. So, the floor is yours. Thank you. Mount Vesuvius, a volcano located between the Asian Italian cities and of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruptions. The most famous of this erosion occurred in AD 79. The volcano had been inactive for centuries.
There was a little warning of the coming eruption. Alto won't come unheard by archaeologists says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon the Herculaneum, completely burning. ¿Cómo decía esa? Burning. Burning the city and filling the harbor with a coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone, and ash raining down upon them. It's far from the burning as it meets the combustible rooftop quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration. Fire, whoever was not the only cause of the destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and therefore sank towards the earth and suffocated people. Okie dokie, thank you very much. Ok, muy bien, entonces aquí había un par de cosas también más que mencionar. Por ejemplo, el poisonous sulfuric gases se refiere, ¿verdad?, a gases venenosos. Poisonous es algo que se refiere a venenosos. Rooftops, no sé si conocen el significado de rooftops, pero siempre que hablamos acerca de rooftops se refiere a los tejados, ¿sí? O sea, a la parte más superior, digamos, que existe en una casa. Entonces, rooftops sería, ¿verdad?, un tejado. Ahora, vamos con la interpretación completa de todo el texto. El Monte Vesubio, un volcán localizado en el medio de las antiguas ciudades italianas de Pompeya y Herculeno. Ha recibido mucha atención debido a sus frecuentes y destructivas erupciones. La más famosa de estas erupciones ocurrió en 79 después de Cristo. El volcán había estado inactivo, sí, aquí tenemos had been, eso significa había estado inactivo por, ¿cómo se llama? Por siglos, ¿sí? No hubo mucho aviso de lo que venía o que la erupción venía. Aunque algunas, a pesar de eso, hay un descubrimiento, ¿sí?, encontrado por arqueólogos en el cual se dice que una fuerte lluvia y vientos intensos habían, como eliminado la calma celestial, ¿sí?, durante la noche precedente a la erupción. Temprano en la mañana, el volcán arrojó un enorme río de roca derretida sobre Herculaneum, completamente soterrando la ciudad y llenando el puerto, esa era la palabra que estaba buscando anteriormente, el puerto con lava coagulada, ¿sí? Mientras tanto, al otro lado de la montaña, brasas, piedras y cenizas llovían sobre Pompeya. Chispas de la ceniza ardiente encendieron los techos combustibles o los techos flamables rápidamente. Largas porciones de la ciudad fueron destruidas en este incendio o voraz incendio, porque conflagration en realidad no tiene una interpretación directa en español. El fuego no era, o el fuego específicamente, no era la única causa de destrucción. Gases sulfúricos venenosos saturaron el aire. Estos gases pesados no eran flotantes en la atmósfera y por lo tanto se hundieron hacia la tierra y sofocaron a las personas. Entonces esa sería, ¿verdad?, la interpretación completa de a qué se refiere esta lectura acerca del Mount Vesuvius. Pero bueno, creo que ya casi se nos termina el tiempo, así que voy a mencionar nada más las tareas con las que yo me quedo. Sería entonces reparar la situación con Alejandra, ¿sí?, con lo de la plataforma,
Y asegurarme, ¿verdad? De cuándo vamos a tener entonces la reposición de la clase que perdimos la semana pasada. Que, como ya les mencioné, es muy probable que sea entonces hasta el próximo viernes y estemos terminando un día después de lo esperado el curso, ¿verdad? Porque la fecha estipulada es para el 23, según, si no mal recuerdo, de ahora de junio, pero creo que va a tener que ser hasta por ahí del 24. Pero bueno, no sería mucho problema. Okay, so, any questions before we go? ¿Alguna duda antes de irnos? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Puede poner la lectura anterior, por favor? Muy bien. Solo para tomarle una captura, please. Está acá. Sí, thank you. You're very welcome. A ver, lo voy a poner en amplio para que lo tengamos más fácil. Ahí está. Ok. Muy bien. Entonces, no hay problema. Entonces creo que eso sería, ¿verdad?, lo que teníamos para hoy. Ya mañana sí vamos a estar trabajando ya directamente en este tema, uy, perdón, este tema de acá, que sería el simple past versus the present perfect, que este es el tema que les digo, es importante saber cuál es la diferencia que existe entre uno y otro para poder usarlos de forma correcta. So, for now, all that is left for me to do is basically thank you guys very much for your attention and the participation you have had in this evening's class. And I will be seeing you tomorrow then. So, see you. Have a really good night. And tomorrow. Okay, see ya.